Felicitas Vidrio, viuda de Machuca. Voy a cumplir 80. Ahí está la nena. Ahí está, qué chula la nena. ¿Dónde está tu baby? Pues no, ya no, ya se fue. Ya se fue el baby. Ya se fue el baby. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Me vi en el 1963. Me vine para acá para trabajar, para sacar a los hijos adelante. Yo sola. Yo nunca tuve cumpleaños de chica, porque como no se acordaban, nunca tuve. Porque mi mamá nunca supo cuántos años, cuándo nací, qué día, qué mes, ni qué año. Porque dijo que me iba a regalar. Pues mi papá, como fue rico, nomás la dejó. Ya no me pusieron en la escuela, ya me tenía que trabajar. Chiquilla. ¿Cuándo conocí a mi abuela? Lo conocí cuando una de mis amigas era prima de él. Jugaba uno allí, al júntate con dos y cosas de esas. Ya, ándale, pues, como él, según él, no tenía dinero para casarme, ¿no? Me dijo que me fuera con él. No, pues dije, pues siquiera que me mantenga, siquiera no voy a trabajar. Y entonces ya fue cuando ya tuve a Toño como al año 10 meses de haberme ido con él. Y luego, ya que tuve a Leti, no estuvo registrada por él, porque él no, ya no se paró. Y ya, pues hasta cuando ya él volvió, que ya dijo que si no me quitaba a los niños y que ya se iba a juntar conmigo y que ahora sí iba a estar bien y que, bueno, que se iba a casar conmigo y que bueno, fue cuando ya volvió él. Nos casamos por el civil primero, cuando tuve a Miguel, cuando tuve a Gustavo, al civil. Nació el otro niño que se murió, Sergio, Rosalba, Patricia. Cuando tenía a Pati chiquita, nos casamos en la iglesia. Tuve a Rafael, tuve a Lupe. Y cuando estaba esperando a Marta, se fue con la otra. Y también me dejó. Yo no me quiero acordar. Tanta cosa que pasé. Pues salí adelante, dejando a los niños allá, sufriendo, tratando de que los dejé
3 años, hasta que primero pues traje a los más grandes, pero se quedaron los chiquitos allá. Dejé internada a Rosal y a Patti y a Rafaelito. Pues fue lo peor. Fue una vida triste. Pero como dicen, pues ya aquí pues ya fue diferente. Y aquí pues cuando menos teníamos la comida segura y había trabajo. Yo pues todo el tiempo trabajé limpiando casas, en las oficinas de noche. ¿Ahorita dónde vamos, Amaya? Al cementerio con Miguelito ¿Y con Gustavo? y con Gustavo. Bueno, esto es para Gustavo. Déjame traerle, ¿no? ¿Ya la conocen aquí los que trabajan? No, pues ya me conocen todos. Ya aquí vivo. De aquí no salgo. Pues ya me conocen todos. Gracias. Okay. A que sea poquito, pues. Sí, no, sí, está bien. Okay. Gracias. Gracias. Igualmente. ¿Y piensas seguir viniendo todos los días? Todos los días. Hasta que me muera. Hasta que esté aquí, descansando, hasta que esté con el, ¿cómo dicen? Hasta que esté dormida del sueño eterno. Hasta que esté dormida, pero el sueño eterno. A las amigas, le digo, pues no te creas, Dios y acá en Estados Unidos, porque si no, que hubiera sido de nosotros, 10 allá, no, ya acá, pues cuando menos ya estudiaron y pues todos salieron adelante. Yo me siento orgullosa de ellos, porque todos salieron adelante.